Mis amores, sean bienvenidas una vez más a mi canal, nuestro canal de entrenamiento. Hoy vamos a entrenar femoral y glúteos. Como siempre, comenzamos con un pequeño calentamiento para despertar nuestro cuerpo y que se vaya preparando para la rutina del día de hoy. Para el calentamiento de hoy vamos a realizar 20 talones a glúteos, que sería acá. Luego nos vamos con 20 saltos de estrella y terminamos acá con 20 skipping, ¿ok? Vamos a comenzar de una vez, arrancamos con nuestros 20 talones a glúteos, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, nos vamos con 20 saltos de estrella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Perfecto, nos vamos con skipping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Maravilloso, calentamiento completado. Ahora vamos a prepararnos para arrancar con nuestra rutina de hoy. Te explico el primer ejercicio del primer circuito. Muy bien, les explico el ejercicio. Vamos a realizar sentadilla sumo, pero con elevación de talones. Entonces, sería acá. Para hacer la sentadilla sumo, damos un paso de cada lado, juntas de pies hacia afuera, y vamos a hacer una sentadilla acá normal, ¿ok? Como es con elevación de talones, lo que vamos a hacer es que al estar acá abajo, subimos acá, ¿ok? Esto sería sentadilla sumo con elevación de talones. Ahora te voy a explicar el segundo ejercicio de este circuito. Peso muerto con rebote. Te explico cómo se hace. Vamos a hacer el peso muerto normal, que sería acá, botellita de agua baja pegadita a las piernas. Glúteo lo tiramos hacia atrás lo más que podamos, sin exagerar para no lastimarnos. Espalda derechita, mirando hacia abajo. Al subir, apretamos, ¿ok?, el glúteo. Pero cuando es con rebote, el movimiento sería acá. Hacemos el peso muerto, subimos solo un poquito y volvemos a bajar. Acá, ¿ok? Rebotamos aquí. Este sería el movimiento para hacer un buen peso muerto con rebote. Acá. Preparadas que nos vamos con la primera ronda. Muy bien, preparadas. Vamos por acá, sentadilla sumo con elevación de talones. 15 repeticiones. Toma posición, puntas de pies hacia afuera. Vamos, sentadilla, sube los talones. 1, vamos, 2, 3, vamos, eleva talones. 4, 5, concéntrate. 6, 7, 8, 9, 10. 5 más, vamos, concentradas. 1, fuerza ahí que sí podemos. 2, 3, 4, última, 5. Excelente, bien hecho. Vamos a darle, nos vamos con peso muerto con rebote. Comenzamos acá, ya sabes, rebótalo abajo, no lo olvides. Vamos, 15 repeticiones. 1, aprieta al subir, rebótalo, 2, 3, tira el glúteo hacia atrás, 4, rebota, 5, 6, 7, 8, vamos, sigue. 9, rebótalo. 10. Vamos con 5 más. 1, 2, 3, 4, vamos con la última. 5. Perfecto. Un pequeño descanso y volvemos.
Segunda ronda del primer circuito. Posición, vamos con sentadilla sumo con elevación de talones. Un paso de cada lado, puntas de pies hacia afuera. Comenzamos, vamos, eleva los talones al escarabajo. Uno, dos, tres, vamos, trabaja, lo eleva. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seguimos, diez. Vamos, dale con todo. Uno, dos, tres, dos más si puedes. Cuatro, sube los talones. Cinco, muy bien. Vamos con nuestro peso muerto con rebote, preparadas por acá. Recuerda, la botellita baja pegadita a las piernas y rebótalo abajo. Vamos. Uno, aprieta de subir. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Rebota, vamos, no te olvides el rebote. Seis. Siete. Ocho, espalda derechita. 9, 10. Vamos, dale con todo. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilloso. Descansamos y volvemos. Tercera ronda del primer circuito. Tomamos posición, vamos con nuestra sentadilla sumo con elevación de talones. 15 repeticiones. Por acá comenzamos, vamos, sube los talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, concéntrate. 8, 9, 10, 5 más, vamos. 1, 2, 3, 4, vamos con la última, 5, perfecto. Peso muerto con rebote, vamos por acá, vamos con todo que sí podemos, a darle, comenzamos. 1, vamos, rebótalo abajo, no olvides el rebote. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más. 1, 2, vamos, ya casi. 3, 4, última, 5. Muy bien. Descansamos y seguimos.
cuarta y última ronda de este primer circuito. Ok, vamos a darle, que hay que aprovechar el tiempo al máximo. Vamos con sentadilla sumo con elevación de talones. Posición, comenzamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos, cinco más. Uno, dos, si puedes, dale, concéntrate. Tres, sube talones. Cuatro, vamos con la última. Cinco, perfecto. Posición por acá, que nos vamos con nuestro peso muerto con rebote, espalda derechita, haz la fuerza con los talones al volver, rebota abajo y nos vamos. Uno, dos, tira el glúteo hacia atrás sin exagerar, tres, cuatro, vamos, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, ya estamos casi, vamos. 2, 3. 4, última, 5. Maravilloso. Descansamos y volvemos. Segundo circuito, te explico el primer ejercicio. Ok, en este ejercicio vamos a hacer una combinación entre estocada en reverencia con peso muerto. Sería acá. Hacemos una estocada en reverencia, volvemos, hacemos peso muerto y nos vamos de nuevo en estocada en reverencia con otra pierna y volvemos en peso muerto, ¿ok? Vamos a realizar 20 repeticiones y contamos cada vez que hagamos peso muerto acá. ¿Ok? Sería aquí, peso muerto. Eso es todo lo que vamos a hacer en este ejercicio. Ahora te explico el segundo ejercicio del circuito. Ok, vamos con peso muerto, pero vamos a hacer una variación. Y es que vamos a colocar las puntas de pie sobre un libro, ¿ok? Sería acá. Vamos a realizar el mismo movimiento de peso muerto con la pesita, la botellita de agua que quieras utilizar. Y lo que vamos a hacer es que colocamos puntas de pie sobre el libro. Si no tienes libro, no te preocupes, haces peso muerto acá normal, ¿ok? Pero si tienes libro o algo donde te puedas apoyar que te dé como un escalón, ¿ok? Colócate acá y haces el peso muerto desde acá porque acá lo trabajas de una manera más intensa. La técnica es la misma de peso muerto, la botellita de agua, pesita, manos, lo que estés usando, van aquí pegaditos a la pierna, ¿ok? No bajan aquí adelante, es aquí pegadito a las piernas. Tira el glúteo hacia atrás sin exagerar y al volver aprieta. Espalda derechita mirando hacia abajo. Sería este el ejercicio, peso muerto, puntas de pie sobre un libro. Posición, mis amores, que vamos a arrancar la primera ronda. Preparadas, arrancamos con la combinación. 20 repeticiones, contamos siempre en peso muerto y nos vamos. Vamos, estocada, peso muerto, 1. Estocada, peso muerto, 2 y seguimos, vamos. 3. 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, vamos, sigue, continúa, concéntrate. 1,
3, trabaja esta combinación que es buenísima, vamos, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10. Perfecto. Pasamos al siguiente ejercicio. Ok, nos vamos con peso muerto con las puntas de pie sobre el libro. Ya sabes que si no tienes libro lo haces normal en el piso. Y comenzamos, vamos. Acá, 15 repeticiones. 1, mira hacia abajo, espalda derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, trabaja las piernas y el glúteo con todo. 1, 2, 3. Vamos, 4 y 5. ¡Excelente! Descansamos y volvemos. Segunda ronda del segundo circuito del día. Preparadas, nos vamos con el tocada en cadencia con peso muerto. Vamos, 20 repeticiones. Comenzamos, vamos. Estocada, peso muerto 1, estocada, peso muerto 2 y seguimos, vamos. 3, 4, 5, vamos, dándole con todo, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, vamos, baja esa estocada. 2, trabájalo bien, vamos. 3, 4, 5, seguimos. 6, vamos, no me dejes sola. 7, 8, 9, y vamos con la última, baja la estocada y terminamos en peso muerto, 10, excelente. Ok, peso muerto, puntas de pie sobre el libro, preparadas para comenzar, agarramos nuestra botellita de agua y nos vamos. 1, 2, 3, tira el glúteo hacia atrás al bajar, sin exagerar para que no te lastimes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Maravilloso! Un pequeño descanso y repetimos.
Tercera ronda de este segundo circuito. Ok, vamos a darle, le damos con todo, como siempre, nosotras con la mejor energía. Vamos acá con nuestra combinación. Estocada en reverencia. Peso muerto. Uno. Vamos. Dos. Tres. Trabajando con todo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Diez. Vamos, diez más, síguelo. Uno. Vamos, vamos, trabájalo bien. Dos. Aprovecha de tratarle con todo en este tiempo de entrenamiento. Tres. Que se pasa muy rápido, así que hay que aprovecharlo al máximo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Terminamos con peso muerto. Diez. Maravilloso. Ok, vámonos con nuestro peso muerto. Colocamos las puntas de pie sobre nuestro libro. Nos preparamos y arrancamos con nuestro ejercicio. Nos vamos. Uno. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos, trabaja, aprieta al volver. Nueve. Diez. Cinco más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Excelente. Descansamos y seguimos con todo. Cuarta y última ronda del segundo circuito del día. Ok, seguimos, nos vamos con esta maravillosa combinación. Estocada en reverencia con peso muerto, 20 repeticiones. Vamos con todo, comenzamos. Uno. Dos. Vamos, concéntrate en la combinación. Tres. Cuatro. 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, vamos, 10 más, 1, si podemos, dándole con todo, vamos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, baja esa estocada, trabájalo bien, ocho, ponle ganas, vamos. 9, vamos con la última, terminamos en peso muerto, 10, maravilloso.
bien, vamos acá, tomamos posición, puntas de pie sobre el libro y arrancamos con nuestro peso muerto. Nos vamos. Uno, dos, espalda derechita mira hacia abajo. Tres, cuatro, aprieta el subir. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos con cinco más. Uno, vamos que si puedes. Dos, baja. Tres, trabájalo. Cuatro, última, ¿estamos listas? Cinco, perfecto. Descansamos y seguimos. Tercer circuito, te explico el primer ejercicio. Ok, en este ejercicio vamos a trabajar el glúteo, vamos a hacer una aducción desde la posición de puente de glúteo. Sería acá, nos vamos al piso, nos acostamos boca arriba, lo puedes hacer con tu peso corporal, yo me coloco esta botellita de agua aquí para darme un poquito más de resistencia, ¿ok? Y el ejercicio sería el siguiente, hacemos el puente de glúteo, apretamos glúteo, nos quedamos aquí arriba y como lo que vamos a hacer es una aducción desde esta posición, lo que hacemos es abrir y cerrar, ¿ok? Acá, 20 repeticiones de este ejercicio, abriendo y cerrando, siempre con el glúteo bien apretado, ¿ok? Y arriba lo más que puedas. Y para el segundo ejercicio del circuito. Ok, te explico el ejercicio que vamos a realizar, es una sentadilla arrodillada. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar acá de rodillas. Yo utilizo esta botellita de agua, puedes utilizar tu peso corporal o una botellita de agua más pequeña, y lo que hacemos es que nos vamos hasta atrás sin apoyarnos, ok, nos quedamos en el aire sin apoyar, cuando mucho toca y vuelve enseguida, ok, pero no es que te vas a quedar aquí sentado, no, acá, vas atrás y vuelves, al volver aprieta, aquí, 15 repeticiones de este ejercicio. Posición para la primera ronda. Muy bien, vamos por acá, vamos a realizar la aducción desde la posición de puente de glúteos. Nos preparamos, usa botellita de agua si quieres, puede ser de este tamaño, una más pequeña, o con tu propio peso corporal. Vamos, sube a la posición de puente, aprieta el glúteo y comenzamos a hacer aducción, 20 repeticiones, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aprieta, 7, 8, 9, 10, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, perfecto. Ok, vamos con 15 repeticiones de sentadilla arrodillada, tomamos posición por acá, de rodillas, toma tu botellita de agua o lo que vayas a utilizar y comenzamos, vamos, ve atrás. Y aprieta el volver. Atrás, aprieta el volver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aprieta, nueve, diez. Vamos. Uno, dos, 3, 4, última, 5. Muy bien. Descansamos y volvemos.
Segunda ronda del tercer circuito. Ok, preparados, vamos tomando posición para comenzar. Nos preparamos por acá. Nos vamos a la posición de puente y arrancamos de una vez con nuestras aducciones. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Perfecto. Ok, nos vamos al piso, vamos con sentadilla arrodillada, 15 repeticiones, posición por acá y vamos a comenzar, vamos atrás y volvemos, atrás y apretamos al volver, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Un pequeño descanso y volvemos. Tercera ronda del tercer circuito del día. Chicas, vámonos al piso, vamos con el trabajo de glúteos. Aducción desde la posición de puente. Ya sabes, al subir, mantén siempre apretado el glúteo y abre y cierra. 20 repeticiones, nos vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Ok, vamos con el ejercicio. Sentadilla de rodillas. Tomamos posición. Nos vamos acá al piso. Preparadas. Y arrancamos. Vamos. 1, 2, 3, aprieta al subir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 5 más, aprieta, 1, 2, 3, vamos, 4, y 5. Perfecto. Descansamos y seguimos. Cuarta y última ronda del circuito y del día. Mis amores, preparadas, tomamos posición. Vamos acá con nuestras aducciones desde la posición de puente de glúteos. Trabájalo bien, sube lo más que puedas, aprieta el glúteo y haz las aducciones. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Maravilloso. Ok, nos vamos por acá, vamos al piso, sentadilla arrodillada, 15 repeticiones, a darle con todo y comenzamos, vamos, ve atrás, aprieta el volver, vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, aprieta 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Amores, gracias por acompañarme, por completar una rutina más acá juntas, por no dejarme sola, por comenzar y terminar juntas como el equipo que somos. Cuídense mucho. Recuerden hacer cardio, los que quieren perder peso, sugerencia de cardio en casa se las dejo por acá. Pueden hacer el cardio que ustedes deseen y por supuesto recuerden también dejarme su manito arriba y compartir esta rutina con todas sus amigas para que se unan acá con nosotras. Mañana nos vemos por acá, entrenamos la parte superior del cuerpo, así que te espero por acá mañana. Un beso enorme, bye bye.